al cine. Vamos a ver si hay Alison saludando a sus alumnos. Pues eso, que vamos a ver si hay entradas para el cine. Vale, estamos en la competición de skate, es fuera de este centro comercial. Y ahora hemos entrado y está pasando de todo. En plan, pues, no sé, había una competición de League of Legends. Luego, yo que sé, unas pibas ahí posando y las he grabado. Y ahora nos vamos a eso, al cine que he dicho. Y nada, este es el... Vine aquí una vez cuando estaba buscando el bicho que aún no me he comido. Fui al piso de abajo. Este es el super centro comercial que hay aquí. Y nada, y la gente lo ama y me he perdido. ¿Dónde están? Ah, joder. Y nada, aquí venden pues todas las marcas que quieras. Lo fuerte es que absolutamente todo el tiempo, observad, está en rebajas. O sea, todas las tiendas tienen rebajas todo el año. Aquí también, ¿lo veis? ¿Y por qué? Porque la gente si no, no puede pagarlo, no se lo puede permitir. O sea, con los sueldos que se ganan aquí, no puedes comprarte unos pantalones Levi's porque te cuesta la mitad del sueldo, literalmente. Es que no lo podéis ni creer. Así que eso, siempre está todo de oferta y lo que viene es mucha gente de fuera, de otros países. Porque aquí en Hatyai hay un aeropuerto al que van un montón de, o sea, un montón de conexiones por toda Asia. Entonces la gente viene aquí, carga las maletas de ropa y de compra y de todo y luego se va. ¡Ay, Dios mío! ¡Lo peta, lo peta, lo peta! Vale, estamos en el cine ya. Y por decir algo, el cine este es el mejor al que he ido en toda mi vida. O sea, tienen sala 3D, 4D, en plan los asientos se mueven, te echan humo a la cara y mierda así. IMAX, o sea, tienen todo. Es increíble este cine. Y lo fuerte es que vale 4 euros. 4 euros la entrada al cine normal. Los miércoles vale 2 euros. Y si vas al IMAX, por ejemplo, hay uno que tiene unos sillones de lujo, en plan como estos de ahí atrás. Estos, que te puedes tumbar y todo. Si compras ese ticket, cuesta 10 euros. O sea, el más lujoso 10 euros. ¿Es fuerte o no? Súper barato. Y nada, y vamos a ver. No sé qué vamos a ver. La semana pasada vimos Jurassic World. Y está bien, pero como fan absoluta de la primera, yo qué sé. El guión era una mierda. Pero los efectos, pues bien. Vale, pues ya está. Estamos comprando algo de comer, en plan para antes de ir al cine, porque las palomitas cuestan un huevo.
más que el ticket, más que la entrada. Y nada, y hoy es sábado, el martes me voy a España, como ya os he dicho 50 veces. Y eso, y nada, espero que os haya gustado el vídeo y todo eso. Hasta luego. Vale, esto es el ascensor, ¿no? Esto es, estamos en la entrada. Pues tenemos aquí unos pósters, ¿no? Está aquí la Cenicienta, pero la Cenicienta 3, A Twist in Time.